un buen rato acerca de la palabra de, de fin de los tiempos y bueno temas que ustedes saben que son de suma importancia y el día de hoy lo vamos a tener con nosotros acá es un privilegio que hayas visto a bien eh, con buenos ojos venir a este pequeño a este pequeño gran rebaño del señor así que yo le pido que la honra es del señor pero que a los hijos que llevan la palabra, que tienen dos millones de personas que los están escuchando, también merecen un fuerte aplauso. Amén. Amén, amén. De verdad que nos honra, es un placer, es un gusto, Jaciel. Y como dice la palabra del Señor en Hebreos 6.10, pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Así que gracias, Asiel. Gracias por dejarte usar. Gracias por, por venir hoy con nosotros y, y darnos de, de lo que el Señor te va a dar. Así que bienvenido seas. Gracias, Gracias, aleluya. Este tiene más, más unción, yo creo. <laughs> gracias, Pastor Amado. El Señor le bendiga, iglesia linda. El Señor les bendiga más en esta mañana, ¿verdad? Gloria al Señor. Quiero primero que todo darle gracias al Señor por estar en este lugar, darle gracias a sus pastores, a la hermosa iglesia, por tener a bien tenerme con ustedes en esta mañana acá. Le cuento cómo conocí al, al pastor Julio, se lo cuento, ¿sí o no? Lo conocí en las obras de la carne, comiendo carne. Estábamos los dos ahí comiendo unas una baleadas, ahí, ¿qué le gustan las baleadas acá? Yo no nací en Honduras, pero me gustan las baleadas, ¿sabes? <laughs> y la carne asada, y el gallo pinto, y el repollo, aleluya. Ya. Vamos a, a, a rápido a abrir la Biblia para no irnos para la, las obras de la carne ya. <laughs> y conocí al pastor comiendo juntos baleadas, y nos unimos en ese, creo que fue un mediodía, ¿verdad? Y nos, nos unimos en, en espíritu ahí, y el Señor nos unió y fue algo muy especial. Y entonces, eh, cuando recibimos este llamado, claro que sí, vamos para allá para poder estar con esa preciosa iglesia. Déjenme decirle que me han asombrado ustedes, ¿verdad? El pastor me dijo que llevaban apenas un, un, un tiempo, pero cuando yo veo esto acá, veo frutos de cosas más grandes. Así que, gloria a Dios, porque el Señor les está bendiciendo, Él está haciendo grandes cosas, así que eh, le damos a Él la gloria por eso, ¿verdad? Reciban salud de mi esposa, de nuestros tres hijos, Benjamín, Elizabeth y Josué. Se quedaron en la casita, a veces con los niños en la mañana es un poquitico incómodo, pero reciban un, un saludo de ellos, ¿verdad? Y bueno, contento de estar con ustedes en este día. El pastor me dijo que tenemos hasta las 5 de la tarde, así que estamos bien, ¿ok? A ver, ¿cuánto me dan una hora para predicar? ¿Cuánto me dan una hora? Una, dos, tres, cuatro, ya tengo varias horas para predicar ya. <laughs> El gain está perfecto, mi hermano. Quiero amados antes de abrir la palabra, poder ir piano a ustedes para adorar cinco minutos más al Señor. Se atreven conmigo. Vamos a adorar en esta, en esta mañana al Señor, aunque sea. Le se damos gracias, Padre, en este día. Le pido que se ponga de pie conmigo en esta mañana linda. Gloria a Dios. Levantar sus manos al Señor y darle gloria. Dígale al Señor, te bendecimos, te adoramos. Con sus propias palabras, vamos, dígaselo a él, dígale al Señor, te adoramos, te damos gloria, te damos adoración en esta mañana gloriosa, te bendecimos y te exaltamos. Porque tú has sido tan bueno para con nosotros, Señor. Me acercaré a ti, mi alma te anhela, tienes para ver tu gloria y tu poder, para ver tu gloria y tu poder, una vez más. Señor, un tema sumamente importante en esta mañana, un tema que el Señor ha puesto en nuestros corazones para que podamos ser edificados, bendecidos y nutridos en esta mañana. ¿Cuántos quieren tener familias para Dios, verdad? Familias para el Señor. Le invito a que ahora conmigo su Biblia en Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio queda. Si no la encuentro, le voy a decir para que le encuentre rápido. Queda entre Génesis y Apocalipsis. Más preciso no puedo ser. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 6. Cuando lo tenga, dispare un aleluya. Amén. Si usted lo tiene, dice otra vez gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 6. Y versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. Y en tus puertas... Cuando Jehová... Eh, Jehová tu Dios... Te haya introducido en la tierra... Que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob... Que te daría en ciudades grandes y buenas... Que tú no edificaste... Dice el, el versículo 7... Léalo conmigo versículo 7 bien fuerte... Juntos 1, 2 y 3... Y la repetirás a tus hijos... Y hablarás de ellas... Estando en tu casa... Y andando por el camino... Y al acostarte... Y cuando te levantes, oremos en esta mañana, amados hermanos. Padre, te damos gracias por este grupo lindo de hermanos que se ha reunido aquí para exaltarte, para glorificarte, para darte gloria y bendecirte, Señor, en esta mañana linda. Eh, pongo mi humilde vida a servicio tuyo, Señor, para que podamos ser en este día alimentados sobre tu palabra, en, en tu palabra, que podamos ser edificados y nutridos. Y tengamos, Señor, familias que te sirvan, familias que vivan para ti, que puedan honrarte, Señor. Gracias te damos en este día. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Decimos fuerte, amén y amén, aleluya. En esta mañana gloriosa, eh, quiero hablar sobre el peligro espiritual al cual están expuestas nuestras familias, el gran peligro espiritual al cual están expuestos nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros matrimonios, nuestras familias. Y la realidad es que siempre ha habido una batalla espiritual contra la familia, contra los hijos, contra los más pequeños. Sin embargo, si usted está de acuerdo conmigo en esto, digan fuerte, sí, hemos visto en este último tiempo un aumento en este ataque, ¿verdad que sí? Hemos visto un incremento, déjeme mi mano un poquitico más de, de gain, de ganancia al micrófono. Hemos visto en este último tiempo una, una, un aumento en ese, en ese ataque, perfecto ahí, en ese ataque hacia nuestros hijos y hacia nuestras familias. Y la razón por la cual estamos viendo un aumento en este último tiempo es porque precisamente creemos por la palabra de Dios que estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos lo saben? Permítame en este día, antes de hablar un poco sobre cómo las familias cristianas están bajo ataque, tema que todo cristiano debe verlo aún más si es padre de familia o es tutor de alguien, eh, antes de hablarle sobre el gran ataque que, que estamos viendo y algunos principios que vamos a compartir luego para tener familias para, para, para Dios, permítame digamos que ponernos en contexto profético por la palabra para que sepamos en qué momento profético estamos viviendo en qué momento de la historia nos ha tocado vivir y podemos decir en esta mañana manera de introducción que efectivamente creemos por la palabra que estamos en los últimos tiempos, alguien dice amén por eso sabe amado hermano que las señales que estamos viendo a nuestro alrededor nos anuncia que estamos muy cercanos a que se cumplan las profecías bíblicas que tenemos escritas en la palabra del Señor. Hace unas semanas atrás se me acercó una hermana con su mamá, eh, eh, diciéndome, pastor, que eh, mi mamá dice que somos unos exagerados, porque hablamos de que Cristo viene y vemos las profecías bíblicas como, como si fueran para nuestro tiempo. Y ella dice que, que ella no cree que sean para nuestro tiempo, sino que son cosas lejanas para para quizás siglos después, y le explicamos a ella que las señales que estamos viendo a nuestro alrededor no se pueden ignorar, sino que van eh, muy alineadas a lo que la palabra enseña, las señales que estamos viendo de que Cristo viene pronto por su iglesia. Déjeme en esta mañana citarle algunas señales que hemos visto en estos últimos años o décadas. Por ejemplo, eh, hemos escuchado muchísimo la frase de que Israel es el reloj profético del Señor. Y la razón por la cual se dice esto es porque siempre la nación de Israel, digamos que marcó mucho los tiempos proféticos de Dios. Y Cristo dijo, mirad los árboles y mirad la higuera. Los árboles son las naciones. La higuera es Israel. Mirad la higuera y mirad los árboles. Por lo cual, estar atentos a la nación de Israel es importante para saber cómo Dios va guiando. Los tiempos, los cumplimientos proféticos del Apocalipsis en su palabra, por ejemplo, la nación de Israel, sabe usted que. Eh, fueron destruidos por aquel general Tito, aquel hombre romano, fue destruida Jerusalén. Sucedió lo que Cristo había dicho, que no quedó piedra sobre piedra, ¿verdad? Y quedaron destruidos. Y desde ese momento en adelante, desde el año 70, después de Cristo, Israel nunca más fue una nación, porque fueron dispersados por todas partes, por todas las naciones, y nunca más tuvieron tierra. Y pasaron siglos y siglos y siglos, fueron perseguidos por gente como Hitler, quien Persiguió a los judíos que estaban en Alemania y en otras regiones donde los nazis habían podido abarcar, y así los judíos fueron perseguidos durante, durante siglos y siglos sin tener patria, sin tener casa, sin tener tierra. Pero el Señor había prometido en la profecía de Ezequiel que los huesos iban a juntarse otra vez, ¿verdad? Aleluya, que iba a juntarse cada hueso con su hueso, los ligamentos, y que se iban a unir nuevamente, ¿verdad? Y así en el año 1948, después de, de muchos siglos, después de, de 20 siglos, el Señor permitió que Israel fuera otra vez una nación, un Estado independiente, el 14 de mayo de 1948, y esto es importante porque la restauración de Israel o el reverdecimiento de la higuera que es Israel indica que estamos muy cercanos a que Cristo venga por su pueblo, lo cual indica que podemos ser. La generación que vea, aleluya, que Cristo viene por nosotros, aleluya, arrebatamiento de la iglesia. No solamente podemos ver en Israel los cumplimientos proféticos, no solamente vemos en Israel cómo eh, todo se ha ido precipitando, todo se ha ido apresurando, dándonos a entender que estamos en el final de los tiempos, sino que también, por ejemplo, las guerras y rumores de guerra que están a nuestro alrededor nos indican que obviamente, repito en esta mañana, Cristo viene pronto por nosotros. Por ejemplo, hace unos años atrás, eh, creo que hace unos tres años, hubo el gran conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte, ¿verdad? Había una tensión tremenda, quizás se pudiera, digamos, eh, quizás pudiéramos ver la Tercera Guerra Mundial. Había un temor, había un pánico tre tremendo. Tuvo que reunirse el presidente de los Estados Unidos con el presidente de Corea en una isla cuyo significado en el idioma original es paz y seguridad. El, el conflicto entre Israel y Gaza eh, en Afganistán la guerra civil entre esta gente y los talibanes que tomaron el, el, el control cuando Estados Unidos quitó las tropas de aquel país, el conflicto ahora entre Rusia y Ucrania, o sea, guerras y rumores de guerra y los países que están temerosos de lo que pueda suceder en el futuro, porque lo que está sucediendo, los rumores de guerra, las guerras que estamos viendo a nuestro alrededor, son señales que nos anuncian que Cristo viene pronto por nosotros. Menos mal que no hay enfermedades en nuestros tiempos, ¿verdad que no? Menos, menos mal que no hay pandemias, no hay nada de esto. Ah, sí, también, también tenemos pandemias a nuestro alrededor. Tenemos el ébola, tenemos la malaria, tenemos el COVID y ahora hasta la viruela del mono se ha inventado. ¿Cuántas, cuántas cosas a nuestro alrededor, hermanos queridos, que nos anuncian que Cristo viene pronto por su pueblo? Menos mal que tampoco hay escasez. Menos mal que tampoco hay inflación, ¿verdad que no? ¿Verdad que no hay ningún tipo de inflación? Los precios de la gasolina están bien bajitos, ¿verdad? Todo está bien bajito. No, en el mundo entero hay inflación. De hecho, eh, como estaba hablando en un video hace un tiempo atrás, hace unos, unos meses, eh, el índice general de los precios de los alimentos en el mundo entero ha subido un 58%. China, que es el mayor exportador de trigo para todo el mundo, acaba de decir hace unos meses que esta pudiera ser la peor cosecha de toda su historia. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha hecho que barcos no puedan salir para dar los alimentos al mundo entero y todo esto amado hermano cuando usted lo ve que se alinea en un mismo tiempo en una misma época que todas estas cosas van de la mano obviamente nos está diciendo que lo que Cristo anunció en su palabra en Mateo capítulo 24 y las señales que la palabra de Dios ofrece para que seamos entendidos en los tiempos nos anuncian que Cristo viene pronto por su pueblo cuando decimos que Cristo viene pronto por su pueblo es porque estamos esperando una promesa eh, muy esperanzadora, la promesa que Él viene de las nubes a buscar a su iglesia, aleluya. La palabra dice que el Señor mismo, se lo sabe usted, si el Señor mismo con voz de mando, como dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice: Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Viene pronto por su iglesia. Sabe usted que en el tiempo de la tribulación y gran tribulación, la palabra enseña que él va a enviar juicio sobre la tierra. Cuando la iglesia sea levantada, se va a manifestar en la tierra el anticristo, el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de maldad, un hombre endemoniado al cual Satanás le va a dar todo su poder, todos sus reinos para que él gobierne en esta tierra. Él va a engañar a las naciones, las naciones van a darle el poder sobre. Sus reinos para que el reine, él va a engañar a la gente para llevarles al infierno y al mismo tiempo el Señor va a enviar juicio del cielo sobre la tierra, sobre los pecadores. Dice: Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y dice: Por lo cual Dios les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira, ¿verdad? Aquellos que en este tiempo rechazaron el evangelio, rechazaron la salvación, rechazaron el mensaje, Sabe que se le daba y no quisieron a Cristo en aquel tiempo, será enviado un espíritu de engaño para que crean la mentira, y vendrá tanta ira de Dios del cielo que dice la palabra que los hombres, Apocalipsis 6, 16: Los hombres le dirán a los montes y a las peñas: caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Pero déjeme decirle algo: la iglesia de Dios va a ser guardada. Dada de esto, aleluya. Y cuando digo que la iglesia va a ser guardada, no hablo de que la iglesia va a ser guardada en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la ira, sino que la iglesia va a ser guardada de el tiempo de la ira. El Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3: Por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora. No te da la, la diferencia, te guardaré de la hora hora de la prueba, no dice te guardaré en la hora de la prueba, sino te guardaré de, para que no pases por ella, porque la gran tribulación, siempre digo esto, no es un trato de Dios con la iglesia, no es un tiempo para Dios cambiar la gente, no, ese es el tiempo de gracia que está abierto ahora. La gran tribulación es un tiempo de la manifestación de la ira de Dios y dice que los hombres no se arrepentirán en ese tiempo, pero la iglesia va a ser guardada. Dice: Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y lo vemos, eh, esto es lo mismo que Dios hizo con Lot. Cuando Dios sacó a Lot y a su familia, dice la palabra que entonces vino destrucción. No mientras Lot estuvo en la ciudad, no mientras Lot y su familia estuvieron en Sodoma o en Gomorra, no. Cuando fueron sacados, entonces Dios envió el juicio. No es cuando hubo entrado en el arca y la puerta se se cerró, entonces es que Dios envió el diluvio, no mientras Noé estaba ahí, una vez que fueron sacados del lugar de la prueba, entonces Dios envió el juicio, lo cual nos enseña el carácter justo y moral de Dios, que él, aleluya, antes que el anticristo se manifieste. Antes que, que la ira sea derramada sobre la tierra y sobre los pecadores, antes de todo esto, tenemos la promesa que el Señor va a levantar a su pueblo. Aleluya. Porque de hecho dice la palabra que el espíritu del anticristo ya está en acción. El espíritu del anticristo, no la persona, el espíritu del anticristo. Pero dice que la persona no puede manifestarse porque hay quien al presente lo detiene. Aleluya. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio y entonces se manifestará aquel índigo. Mire cuántas cosas tremendas van a suceder muy pronto, cuántas profecías van a cumplirse en un momento, apenas la iglesia sea arrebatada, levantada, en un abrir y cerrar de ojos. Mire usted rápido. En un momento, así en un abrir y cerrar de ojos, en un instante seremos arrebatados al cielo, y en un instante la situación en el mundo va a cambiar para siempre. Va a haber un tiempo de engaño, va a haber un tiempo terrible aquí en la tierra. La ira de Dios. Y la razón por la cual he dicho esto es porque si usted y yo conocemos esto que queda poco tiempo, si usted y yo sabemos que estamos en el tiempo final, si usted y yo sabemos y reconocemos por la palabra que queda muy poco tiempo, Satanás también lo sabe, él también sabe que le queda poco tiempo. Y por esto he hecho esta, esta plataforma de, a, a forma de introducción para que sepamos que debido a que estamos en el último tiempo, Satanás anda apresurado haciendo sus planes y sus cosas para llevarse a la familia y a los hijos porque él sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12 12 dice, hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo se ha, ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, él sabe que le queda poco tiempo y una de las estrategias que el diablo ha estado utilizando desde siempre, pero insisto, más insistentemente en este tiempo, es la estrategia malévola de devorar las familias y devorar nuestros hijos, nuestros niños. ¿Sabe usted que la familia, amado hermano, es la institución primera que Dios puso en la tierra? Antes de una congregación Antes de una iglesia Antes de cuatro paredes Dios la institución más importante que puso fue una familia Un hombre y una mujer una, Un hombre y una mujer a los cuales dio la orden de que, de que tuvieran hijos De que fructificaran De que regaran la tierra De que gobernaran Y fue la familia, el matrimonio Y el hogar con los hijos La institución más grande que Dios puso La primera que no es solamente algo humano O carnal O emocional o de amor, sino algo espiritual. La institución más grande que Dios puso es la familia, el matrimonio, la casa y los hijos. Y por eso hay tanto ataque del diablo contra nuestras familias, contra nuestros matrimonios, contra nuestros hogares, contra los principios de la palabra, pero también contra nuestros niños quiero preguntar en este día cuántos son padres o tienen sobrinos o tienen nietos verdad eh, hay un, un ataque tremendo mi hermano querido ya sea ya sea que usted sea padre de niños pequeños o tenga sobrinos usted debe o nietos usted debe saber esto aún más si es un líder eh, espiritual que guía a otros a otros padres o a otros niños es importante que usted conozca esto nuestros hijos están bajo un ataque terrible. Quiero hablarle en esta mañana sobre cómo criar, cómo levantar familias que honren a Dios en medio de tiempos de tanto ataque espiritual contra ellos. ¿Sabe usted que los niños, este es el primer punto en este día, están siendo atacados en distintas maneras? Quiero que usted me, me ayude en esto porque usted sabe de muchas cosas que yo no sé. Por ejemplo, en las escuelas están dando enseñanzas antibíblicas. ¿Sabían eso? Acá en los Estados Unidos, eh, la gente que lleva aquí, aquí años me cuentan sobre cómo eran las escuelas aquí en los Estados Unidos. Eh, se oraba antes de comenzar las clases, eh, se podía traer la Biblia, se honraba a Dios de distintas formas. Habían principios que se enseñaban en las escuelas que eran principios cristianos, pero es tremendo que las escuelas públicas de los Estados Unidos no solamente han sacado a Dios, quitaron la oración, quitaron la lectura de la palabra, sino que también en las escuelas están sembrando el pecado para que los niños sean contaminados. Por ejemplo, algunas escuelas tienen ya un club satánico metido dentro de las escuelas en los cuales se dice que se ha abierto una opción para que los niños tengan un contraste de enseñanza y están metiendo clubes satanistas de pastores satánicos dentro de las escuelas para que contaminen a los niños. No solamente eso, sino que también están permitiendo en las escuelas enseñanzas terribles que van en contra de la palabra del Señor. Hace poco escuchamos, eh, gracias, ahora les quiero más que ayer y menos que mañana. Aleluya. Hace poco escuchamos, amados, la historia de una maestra en una escuela pública que estaba enseñándole a los niños abiertamente que, que ser homosexual no está nada mal, que si ellos se sienten de cierta forma, no está nada mal, que ellos pueden expresarse de esa forma, que de hecho les animaban a que se descubrieran ellos mismos y que se encontraran su felicidad. Y estamos viendo eso en las escuelas, enseñanzas antibíblicas en nuestras escuelas para contaminar a los niños, será casualidad, no es un plan del enemigo para romper las buenas enseñanzas de los niños, porque si el enemigo logra desestabilizar a los niños espiritual emocional y físicamente a una temprana edad eso creará en su cabeza, en su mente ciertos patrones que después le va a ser difícil a esa persona romper a menos que se encuentre con Cristo, aleluya como nos ha sucedido a todos nosotros, ¿eh? nos hagan Cambiado. Él puede cambiarnos. Mire otra forma como los niños están siendo influenciados y esto me, me, me apasiona porque tengo tres, tres hijos y estamos viendo eh, cosas terribles a nuestro alrededor y veo un ataque tremendo hacia nuestros hijos para afectarles espiritualmente. Esto es algo peligroso. Cantantes, por ejemplo, celebrities en nuestros días, cantantes seculares, eh, están haciendo cosas terribles, no solamente por ellos, sino creo yo mandado por ciertas personas para influenciar a nuestros hijos, por ejemplo. Esta semana se vio en un video, en un concierto de Bad Money, besando a un hombre, que terrible. Casualidad, no. Eh, ni, ni siquiera creo yo que haya sido él el, el que tuvo la idea. Creo que detrás de todo esto hay una agenda, hay un plan para corromper los niños, para corromper los jóvenes, para que la gente lo comience a ver como algo normal. Y esto es parte de la estrategia que se está mirando en estos tiempos para, para que nuestros hijos sean dañados espiritualmente y los patrones los patrones que la palabra enseña no sean plantados en sus corazones menos mal que que la televisión si sí está sana verdad que sí no pero los muñequitos de niños son muñequitos de niños no tienen nada malo ah también Oh, sí, es que <laughs> está todo podrido, esa palabra me gusta. Está podrido, ¿verdad? Eh, a veces yo le doy eh, los muñequitos a los niños, se los pongo en el televisor, algunos canales, y de pronto, esos días estaba en un en un lugar con la, la familia, estaba eh, mi esposo y yo estábamos comiendo, creo, en la, en la mesa, los niños estaban sentados ahí en la sala frente a nosotros, el televisor frente a ellos, estaba puesto un canal de niños que no es, no, no es Disney, y de pronto eh, dice una, 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 de, una de las niñitas en el dibujo animado, eh, don't tell me who, who, who to love or how to love, no me digas cómo, cómo amar o quién amar, y cuando cuando yo escuché aquello, dije, pero eso es lo mismo que dicen esta gente que, que dice que no quieren que la palabra les enseñe a quién pueden amar y a quién no pueden amar. Y wow, eso, eso fue una, 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 una pequeña semilla sembrada en unos muñequitos que no tenían nada que ver con el tema. Pero fue un mensajito subliminal para que se siembre en el subconsciente del niño. Y son mensajes que después. Comienzan a generar fruto. Ah, yo escuché una vez y no, no saben de dónde sacan esa idea. Lo escucharon, estaba en el subconsciente. Don't tell me who love. No me digas a quién amar. No me digas que no puedo amar a ciertas personas. No me digas que la Biblia dice esto. Yo elijo a quién amar. Yo elijo qué género escoger. Yo elijo todo esto. Eh, y, y todo esto, amado hermano, es un plan del enemigo para corromper nuestros hijos. Voy a hablar aquí. Eh, eh, como la palabra dice, porque eh, el caso de Disney realmente es preocupante. El CEO de Disney, Bob eh, Chapek, no sé si lo digo bien, Chapek, eh, lanzó a principios de año un comunicado oficial donde, voy a hablar en palabras claves porque tenemos niños, pero eh, lanzó un comunicado abiertamente, donde abiertamente se confiesa un fiel patrocinador y apoyador de todo el movimiento este, LG, no sé cuántas siglas le, le, le han puesto ya, todo el movimiento este que va en contra de la palabra del Señor, hombres con hombres, mujeres con, con mujeres y todo esto, y se proclamó como, como un fiel eh, supporter de todo esto, de toda, esta, de toda esta empresa, dice que él quiere un mundo más inclusivo, que sea más, digamos, que eh, comprensible. Y que acepte a las personas. Yo digo, está bien aceptar a las personas. Eh, cada cual puede hacer en su privacidad lo que quiera el problema es que nos quieren obligar a nosotros a que, a, a que tengamos la misma opinión de ellos y están eh, eh, bombardeándonos con mensajes a nuestros hijos no solamente para que para que lo veamos bien sino para que se lo aplaudamos entonces la supuesta libertad de expresión que ellos están pidiendo realmente no la usan cuando uno como pastor no tiene las redes la libre la libertad de expresión para decir no estoy de acuerdo con eso, eso es pecado, la Biblia condena eso y, se, y si uno habla en contra de eso, condenan a uno, censuran a uno en las redes sociales, ¿qué es lo que está pasando? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, como la palabra dice en el Evangelio de Juan y no solamente, insisto, no solamente quieren promover estas cosas, sino que se las aplaudan y censuran toda voz que vaya en contra de este movimiento. Pero lo más, que me, lo, lo más que me preocupó sobre este CEO de, de Disney, Disney, eh, eh, los que hacen los muñequitos para niños durante, durante eh, décadas, lo han hecho, pero también los parques, ¿verdad?, de Or, Orlando, lo que más me preocupa no es que él sea un, un supporter, un ap, eh, apoyador, si es decir, ¿verdad?, un apoyador de, de todo el movimiento, sino que lo que más me preocupa es que abiertamente dijo en este comunicado que iba a comenzar a ser más contenido inclusivo, más contenido para niños con agenda LGBTQ que iban a hacer abiertamente, lo digo, ya no se esconden, antes ponían mensajes subliminales, pero ya no se esconden, ahora abiertamente dicen que desean hacer más contenido de este tipo, dice, para que nuestros hijos crezcan con una mente supuestamente más abierta. Y estamos viéndolo ya, usted va al cine y se encuentra películas como la de Thor, la película nueva que que sacaron creo que fue una, una unión entre disney con con marvel y y, y se encuentra cosas así películas que han sido buenas pero que las están corrompiendo para dañar nuestros jóvenes los mismos actores y directores de esta película antes de que salieran dijeron esta película que va a salir es muy gay así mismo lo dijeron ellos el hombre de roca que sale ahí en esa foto el hombre de roca ese hombre de pronto en una frase dice eh, mis padres mis dos papás no, no hablando sobre papá y mamá sino my two dads, mis dos papás, Paz, me hicieron en un volcán tomado, del, tomado de la mano. La jovencita modernita que aparece en la izquierda aparece en una escena llorando porque su novia se había muerto en la batalla, como que su novia. El, el, el supuesto dios Zeus aparece como un hombre afeminado. ¿Será caso, casualidad? No. Es parte de todo de una agenda para corromper nuestros hijos. Uno que es grande y ya tiene sus principios y sus valores y todo esto, uno ve esta cosa y rápidamente uno capta lo que ellos están intentando hacer, pero los niños no. Los niños ven estas cosas y comienzan a ver una que otra película donde una unión entre hombre y hombre es normal, donde esto y aquello es normal. Y después de un tiempo, después de ver tanto mensaje, comienza la mente a ver, wow, a lo mejor esto es normal, a lo mejor papi y mami están equivocados, a lo mejor somos nosotros los que estamos raros y comienzan a ver el pecado como normal. ¿Por qué razón? Porque se les ha estado bombardeando con estos mensajes para corromper nuestros hijos. Un último ejemplo, la película de Cenicienta, donde sale el Hada Madrina. Siempre yo me recuerdo cuando era niño, veía a los muñequitos de la Cenicienta, lo ponían en la casa, aquella de la, la, la película bien bien bonita y qué sé yo, y el Hada Madrina y de pronto viene y le hace un carruaje, algo bien bonito y un vestido bien bonito que sacaba a las 12 de la noche. Qué bonita historia, pero Hicieron una versión moderna donde el hada madrina, ya lo pueden ver a mano izquierda, qué bonita se ve el hada madrina, ¿verdad? Pusieron a un hombre claramente afeminado que fuera el hada madrina casualidad. No, mi hermano querido, todo es parte de un plan, de una agenda para contaminar nuestros hijos. Para contaminar nuestros hijos, para sembrar en ellos... Enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios y enseñanzas que, que los alegan del cielo, porque la Biblia dice una misma cosa, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ni los que se echan con varón ni los afeminados no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Eso lo dice la palabra. Qué bueno que la palabra también dice a los hermanos corintios: Hermanos, esto erais alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido perfeccionado. Aleluya. O sea que había en la iglesia de, de Corinto personas que vivían en estos pecados, pero cuando vinieron a Cristo, Él les cambió y les transformó. Esto era, qué, qué, qué glorioso es que el Evangelio cambia, ¿verdad? Qué glorioso es que el Evangelio transforma las vidas. Gloria a Dios por eso. Así que nuestros hijos están bajo, bajo un ataque terrible del mundo, de Satanás, de todas estas empresas para dañar nuestros hijos. Pero yo quiero decir en este día que aún así, y quiero hacer énfasis en esto. A pesar de tanta oposición, a pesar de tanto ataque hacia nuestros hijos, creo por la palabra que sí es posible tener hijos para Dios. Creo que sí es posible tener hijos con buenos patrones. Creo que sí es posible. Criar generaciones que sirvan a Dios con buenos principios y hogares donde no repose la vara de la impiedad. Hogares santos para Dios que no permitan el pecado. ¿Sabe usted por qué lo digo? Porque. Me, me, me recuerdo de unos jovencitos que fueron llevados cautivos de Jerusalén hacia Babilonia. No fueron con sus padres, sus padres posiblemente murieron en batalla. La ciudad de ellos, Jerusalén, fue destruida completamente. Y fueron llevados estos jovencitos, bien jovencitos, al palacio de Rey Nabucodonosor, allá en Babilonia. Daniel y los tres jóvenes hebreos. Y cuando llegaron allá, allí no estaba, allí no estaba papá, allí no estaba. Mamá, allí no estaba el pastor de la iglesia, allí no estaba el pastor de jóvenes, allí no estaba la maestra de la escuela dominical. No, se tuvieron que enfrentar solos al pecado. Se tuvieron que enfrentar solo a un sistema que los quería envolver a ellos. Un sistema que, que, que quería envolver a los jóvenes hebreos, judíos, envolverlos en su ecosistema, en, sus, en, su, en su pecado, en su idolatría, en sus alimentos. Y ellos cuando llegaron ahí se encontraron con todo aquello. Pero dice la palabra en Daniel 1.8, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ni con el vino que él bebía. Daniel de, eh, propuso en su corazón no contaminarse. Luego, cuando se lanzó el edicto que nadie podía adorar a Dios, alguno salvo al rey en turno, dice la palabra que Daniel no se dio ante la presión. Es lo que estamos viendo en estos días: una presión del mundo para que los dobleguemos a ellos. Luego Sadrak, Mesak y Abednego fueron obligados para que adoraran la estatua que el rey había levantado. Para ellos dijeron, no adoraremos tu estatua, aleluya. No nos postraremos ante la estatua, no nos postraremos ante las ideologías de este tiempo, aleluya. No nos postraremos ante lo que el mundo nos quiere enseñar, no nos postraremos a lo que nos quiere decir, no. No nos apostaremos y fueron lanzados al horno de fuego. Fueron lanzados allí, pero ellos prefirieron la muerte antes que doblegarse ante la sociedad que les quería comprometer su relación con Dios. Que bueno es que Él prometió: cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, aleluya. Y cuando ellos entraron ahí, oh, fueron lanzados al horno de fuego, calentados siete veces más. Eran tres, pero de repente el rey se asombra de que no. Están quemados, están caminando, están con las manos levantadas, están adorando, pero más especial que eso, hay un cuarto que se movía con ellos, semejante como dijo él, semejante al Hijo de los Dioses, aleluya. Algo especial había pasado, el Señor les salvó, el Señor les cuidó, pero estos jóvenes me enseñan a mí. Si sí es posible, en medio de tanta oposición, de tanto ataque, en medio de un, de un sistema pecaminoso, que por donde quiera que usted mire, hay pecado. En los anuncios, en los expressway hay pecado. En las redes sociales hay pecado. En el YouTube hay pecado. En la televisión hay pecado. En las películas hay pecado. Una agenda para contaminar a los jóvenes. Pero aún así creemos que sí se puede uno mantener puro. Aún así creemos que sí podemos. Si sí podemos eh, levantar familias para Dios, pero aquí viene el secreto: lo que separó a estos jóvenes de los otros fueron las convicciones que ellos tenían de su hogar. Ellos llegaron como jóvenes a Babilonia, pero ellos traían principios y convicciones que les habían enseñado en casa. Y cuando se enfrentaron a la oposición, los principios que habían aprendido en el hogar les sirvieron a ellos para mantenerse firmes. Déjeme decirle esto, amados hermanos, y entro aquí en este tercer punto. Las escuelas no son las responsables de educar a nuestros hijos. Las iglesias no son las responsables de educar a los hijos. Los pastores no son responsables de educar a los hijos. Hay pastor que mi hijo está alejado, eh, yo me voy de la iglesia porque no han estado haciendo un buen trabajo con mi hijo. No hermana, es que la iglesia no está para criar hijos. La iglesia no está para, para, para criar muchachos, la iglesia no está para educar niños, no. Aquí se hace un trabajo espiritual, glorioso, pero que tiene que ir de la mano con la responsabilidad que tienen los padres de criar hijos para Dios. Los principios de la palabra nos enseñan no 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 es la, la iglesia la responsable de enseñárselo a los hijos, son los padres. Nunca yo veo en la, la palabra una orden a los pastores que tienen que, que, que criar los niños de la iglesia o que ellos son los responsables. No, hay una orden, hay una enseñanza. La iglesia es un lugar donde venimos para adorar a Dios, sí. Venimos como familia para confraternizar, sí. Venimos para, para enseñar la palabra de Dios a toda la iglesia, a todas las edades, ancianos, adultos, niños, jóvenes, sí. Pero la iglesia no es responsable de criar hijos. Son los padres. Y quiero hacer énfasis en esto: son los padres los responsables de criar hijos para Dios. La iglesia, el líder de los jóvenes, la adoración, todo cumple un rol, pero los responsables de criar hijos son los padres. Tengo la bendición de que eh, soy hijo de pastores y nieto de pastores. Eh, por parte de padre, mi abuelo Luis Manuel Rodríguez. Eh, Madolín, como le llamamos siempre mi, mi, mi abuela Nelda Mi abuelo tuvo una historia tremenda Pastor, tenemos tiempo, ¿verdad? Tenemos tiempo ¿Alguien me da media hora más? A ver, media hora, una hora, una hora y media Dos horas y media Tenemos tiempo, tenemos tiempo Les cuento la historia de, de mi abuelo, ¿sí o no? Ay, qué chismosos son ustedes Son chismositos aquí Mi abuelo cuando tenía 15 años No era cristiano mi abuelo era un campesino, no sabía leer ni escribir. Él vivía en una región de Cuba, en el campo, eh, bien alejado de toda la sociedad, bien alejado de la modernidad, de todo esto. Él vivía en el campo, era un campesino con 15 añitos, él ya cargaba sus, sus sacos de arroz y todo esto en el campo. Y un día llegaron a la aldea en la cual él vivía unos misioneros cristianos para predicar de Cristo repartieron unos nuevos testamentos y mi abuelo ese día aceptó a Cristo en su corazón con 15 añitos. Los misioneros se fueron porque habían pasado por allí, pero no había ninguna iglesia en aquel lugar, ningún pastor, ningún cristiano, nada ni nadie. Pero mi abuelo aceptó a Cristo ese día y se llevó su Biblia para su casa. Y él cuenta que todos los días, como él trabajaba en el campo, cuando iba a la hora de almuerzo al granero, y entraba allí en la sombra del granero. Comenzó a orar a este Dios que la había conocido. Y le dijo: Señor: Si tú me enseñas a leer tu palabra, te voy a servir toda mi vida. Si tú me enseñas a leer tu palabra, Él no sabía leer, no sabía escribir, no, no había ido a una escuela, absolutamente nada. Y todos los días, durante dos o tres semanas, comenzó a, a decir todos los días la misma oración, Señor, enséñame a leer la, tu palabra. Aleluya. Y Él cuenta, esto es un testimonio real, a la segunda semana o tercera semana, de repente, cuando abrió la Biblia, comenzó a leerla como si hubiera ido a la escuela. Dios lo iluminó y por un acto un milagro de Dios comenzó a leer la palabra. No había ido a la escuela, no sabía leer, pero de repente comenzó a leer la Biblia fluidamente. Claro, el que hizo la boca que es difícil para él hacerle hablar, el que hizo el oído que es difícil para él. Aleluya. Y mi abuelo comenzó a leer la Biblia sin un maestro, nada ni nadie. Dios le enseñó a leer y mi abuelo cumplió su palabra. Se casó con mi abuela, comenzó a servir al, al, al Señor, fue luego puesto como un pastor y comenzaron a nacer los niños. Producto que no había del televisor en ese tiempo, tuvieron siete hijos. No había nada de televisión, no había Disney, nada de eso. Tuvieron siete hijos, pero ellos se comprometieron, vamos a criar nuestros hijos para Dios. Y tenemos el testimonio de que todos los hijos de mi abuelo... Han servido al, al Señor. Uno de ellos ya está en la presencia del Señor. Todos nosotros están pastoreando distintas partes: tres por allá por Cuba, dos por aquí por los Estados Unidos. Todos sirviendo al Señor. Y todos los nietos también estamos en el camino. Y yo soy solamente el, el resultado, el, el efecto, ¿verdad? De aquello que abuelo un día sembró por parte de madre también, pastores. Pero cuando yo vi esto, ¿cómo es que abuelo.? Logró que sus siete hijos sirvieran a Dios. ¿Cómo es que abuelo. Logró que sus siete hijos fueran cristianos. Fueran ministros y pastores. ¿Cómo es que mis padres lograron. Que mi hermana y yo que somos dos. Ya, ya había eh, te, los televisores en este tiempo. <laughs> ¿Cómo es que mis padres lograron. Que mi hermana y yo pudiéramos crecer. Con buenos patrones. Buenos principios de la palabra. Cristianos que sirviéramos a Dios. Y cuando comencé a investigar. Me di cuenta que. No es que se les apareció el ángel Gabriel a darle algo nuevo, es que usaron los principios que la palabra enseña. Los principios que la palabra enseña. Déjame darle tres principios que yo veo en la palabra para los padres cristianos, para los tutores y guías espirituales, para crear familias para Dios. Y termino con esto: tres principios. Número uno, el principio de enseñar la palabra de Dios. Hace muy sencillo, seguro, el principio de enseñar a los niños lo que la Biblia dice. Los niños saben más de zapatos Nike que de la palabra. Si lo digo por el, el, el hijo mío que tiene ocho, 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 ocho años, estoy reprendiendo al diablo de Nike. Cuando vamos a amor, papá, mira, zapatos Nike, yo reprendo ahora mismo al diablo del demonio de zapatos Nike ahora mismo. Cuesta mucho. Eh. Cambia de marca, cambia para nicodemo.com, algo así, una marca bien baratica. Zapatos Merolico, algo así, el pulguero.com. Pero no, quiere Nike ahí. Estamos enseñando la palabra de, de Dios. Déjeme decirle algo. El éxito de, de nuestros niños es que les enseñemos la palabra de Dios. El pasaje que usted y yo leímos en esta... Mañana fue leído a, a forma de introducción de plataforma por un motivo. Este pasaje que leímos hoy estaba siendo dicho por el Señor a Israel. Israel estuvo 40 años en el desierto. Ahora logran entrar a la tierra prometida. O al menos van a entrar ya para poseer la tierra prometida. Dios estuvo con ellos en el desierto. Vieron el maná descender del cielo vieron las codornices, ahora van a llegar a una tierra que Dios les va a dar, la tierra prometida para que ellos vivan ahí, se establezcan ahí, y el Señor les da algunos mandatos para que tengan éxito en ese tiempo. Y en este pasaje que vemos acá, el Señor le dice a ellos, Deuteronomio 6.6, 6, y estas palabras, levante la palabra en este día, a ver, levante la palabra, levántela. Levanta el, el teléfono, eso, la palabra digital. Ahí está. Tiene igual de poder, ¿verdad? Lo importante sí. es dicha, es, es esa palabra. Y estas palabras, dice Dios, estas palabras que yo te mando hoy, Él le dice a Israel, estarán sobre tu corazón. Oye, esto ahora, el secreto que Dios le dio a estos israelitas. Y las repetirás, digo fuerte, y las... La más fuerte, y las... ¿A quién? ¿A quién? Estas palabras se las repetían. Dios les estaba dando un secreto de oro. ¿Cómo vas a, a lograr, Israel, que las generaciones que nazcan en la tierra prometida sigan con esta buena enseñanza? Sepan que Dios les hizo atravesar el mar, ro el mar rojo. ¿Cómo vas a hacer que tus generaciones sepan... Que, 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 que Dios hizo caer manada del cielo todas las mañanas, menos los sábados. ¿Cómo va a hacer que, que ellos busquen a Dios? Oh, el secreto es este. Le repetirás estas palabras a tus hijos. Dice, y hablarás de ellas. ¿Cuándo? Estando en la casa. Menos más que solamente estando en la casa, ¿verdad? Ah, dice, oh, también, y andando por el camino. O sea, vean acá, pastor Metico. vean acá. No voy a tomarlo a, a, a ustedes de hijos, pero como están más bajitos que yo, sí voy a Hijo, vamos al trabajo ahora. Tú te acuerdas de lo que el Señor hizo con Moisés allá: cómo abrió el mar rojo. Entonces, ese es el Dios mío y el Dios tuyo. Tienes que conocerlo, tener la experiencia que yo tuve. Andando con ellos. En la casa y andando por el camino. Y al acostarte. No voy a pedirle que se acueste para que no se duerma, pastor. <laughs> oh, y al acostarte. Y cuando te levantes. Siguiente versículo. Oh, versículo 8. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo dice ahora versículo 8? Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa. Y en tus puertas. ¿Sabe usted lo que significa esto? Le repetirás, le repetirás estas palabras. Hablarás de ellas estando en la casa cuando andes por el camino, por el palmeto y el 836 con mucho tráfico. Cuando vayas a acostarte y cuando te levantes, también la vas a atar en tu mano como una señal y estarán en los frontales de tus ojos y en las, y los, los escribirás en los potes de la casa y en la puerta. ¿Sabe usted lo que Dios le estaba dando aquí? El principio de saturar, saturar, saturar a los hijos. La mente de los niños con la palabra de Dios. Y dígame si no solamente la mente, porque a veces el niño es pequeño y en su mente no lo entiende, pero el espíritu sí. Somos espíritu, alma y cuerpo. A veces los niños son muy pequeños, aunque no entiendan, ni no por la tráigalos a buscar a Dios, su espíritu es ministrado, su espíritu es edificado. Tenía cuenta las historias de la palabra, los principios de la palabra, los salmos de la palabra. ¿Qué principio de oro Dios le estaba dando a estos israelitas? ¿Sabe usted lo que pasó? Jueces capítulo 2 y versículo 10. Ya que en Jueces, ya ellos habían entrado en la tierra prometida. Ya se habían instalado en la tierra prometida. Pero dice Jueces capítulo 2 y versículo 10. Y toda aquella generación. ¿Cuál generación? La que estuvo en el desierto y que entró en la tierra prometida. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, murieron aquella generación. Dice, y se levantó después de ellos. Mire esto: qué crisis, qué caos. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Le parece a usted esto eh, grave o no? Se levantó después de ellos una generación que ni conocía a Jehová, o sea, no había relación con Jehová, pero ni siquiera conocían de la obra que él había hecho con sus antepasados. ¿Qué pasó? Hubo un fallo en la transmisión del mensaje a los hijos. Hubo un fallo en la comunicación. Hay veces que no es culpa de los padres. Por ejemplo, Samuel fue un hombre de Dios tremendo. Sus hijos no sirvieron a Dios. Hay veces que no es culpa de los padres. Pero hay veces donde lo que faltó fue un padre y una madre que transmitiera a los hijos lo que él había recibido. Esa generación ni conocía a Dios ni tampoco conocía las historias de lo que Dios había hecho por ellos. Y entonces es que viene el caos tremendo que dice que cada cual hacía lo que bien le pareciera. No había doctrina, no había enseñanza, no había principio, no había nada. ¿Qué fue lo que falló? Los padres no enseñaron a los hijos la palabra de Dios. ¿Por qué razón Dios hizo tanto énfasis en esto, en enseñar la palabra, oh, hermano? Es que la palabra es un fundamento sólido. La palabra es leche espiritual, pero también es alimento. La palabra es leche, pero también es carne espiritual. La palabra fortalece a la persona. La palabra es como un martillo. La, la palabra es como un espejo. La palabra crea convicciones y principios en el carácter moral de un niño cuando escucha la palabra de Dios. Y cuando va al mundo, cuando se enfrenta en la escuela a las doctrinas que se escuchan, él tiene principios que tiene sembrados ahí que no se los arrebata a nadie. Cuando se le ha enseñado la palabra de Dios. Hay un dicho por ahí que dice que la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Satanás lo usa como a través de las películas repitiendo el mismo mensaje, el mismo mensaje, mismas ideas, mismos conceptos. Dios nos ha dicho: Saturarás a tus hijos de la palabra. Es la forma para que nuestros hijos reciban la palabra. Reciban esta palabra. Porque la palabra va a generar convicciones en ellos. La palabra también les va a dar poder para poder perseverar firmes al Señor. El Salmo 119, 9 dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? En otra versión dice: ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Y responde: con guardar tu palabra. La palabra crea niños sólidos. La palabra crea jóvenes sólidos en la fe. La palabra crea hogares estables en la fe, pero sobre todo la palabra conduce a la persona a una experiencia con el Cristo de la palabra. Aleluya. La palabra lleva al joven hasta un punto donde se encuentre con aquel que inspiró la palabra. Que él conozca la palabra no es el fin. Que él conozca la Biblia no es el, el resultado final que uno desea, el final que uno desea es que ellos tengan, el encuentro con el Cristo de la palabra. Que la palabra escrita se haga una revelación para ellos, que la palabra encarnada que es Cristo se haga una realidad en ellos, que puedan conocer a Cristo. Y así lo vamos a hacer a través de la enseñanza de la palabra. Jesús dijo en Juan 5, 39, escudriñad. Las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el joven, el niño que crece escuchando la palabra, en algún momento esto le va a conducir a conocer al Cristo de la palabra. El día que el joven tenga su encuentro con Cristo, su vida va a cambiar para siempre. El mismo Espíritu Santo le va a. A decir las cosas que andan mal cuando tiene su encuentro con Cristo. Mientras no lo tenga, anda ahí divagando. Pero si la palabra ha sido sembrada, hay esperanza. La palabra conduce al joven a conocer a Cristo. Pregunto en este día: estamos enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios. Estamos enseñando salmos. Estamos enseñándoles las historias de la palabra. Estamos enseñándoles los principios de la palabra. Recuerde. El éxito de su hijo o su hija de nuestros jóvenes es que ellos a ellos se les enseñe bien la palabra del Señor. El segundo principio, para los que están tomando notas, es el principio para los padres, el principio de la autoridad, la corrección y la disciplina. La autoridad, la corrección y la disciplina, ay, como falta esto en nuestros días. Satanás le ha arrebatado a muchos padres la autoridad. Cuando yo leo en la palabra me encuentro a padres que tenían autoridad, a padres que decían en mi casa no reposará el pecado. Pero en estos días veo que no solamente ha faltado una enseñanza de la palabra, no se enseña palabra, sino que hay mucha, ¿cómo le digo? blandingería, <laughs> mucha flojera, permisividad en los padres y ha faltado autoridad. Y esto es un principio importante porque si el padre no tiene autoridad, el hijo va a hacer lo que quiera. Y déjeme decirle a esto, uno sirve a Dios primero por temor y luego por amor. El temor de Dios primero es un temor de temor, de miedo. Eh, no voy a pecar porque me voy al infierno. Ya llega un momento en la... En la vida cristiana donde ya no peca por no irse al infierno, sino porque ama a Cristo demasiado ya. No puedo pecar porque cómo le haría yo este gran mal contra Dios. Pero mientras tanto es necesaria la autoridad, la autoridad que, que corrige, la autoridad que reprende, la autoridad que, que no tiene pelos en la lengua, se dice sí, ¿verdad? La, la autoridad que se para firme, no, eso es pecado y en mi casa no reposa el pecado. Déjame decirle cuatro pasajes que nos hablan sobre la necesidad de corregir nuestros hijos en autoridad. Proverbios 22.15. Dice Proverbios 22.15, la necedad está ligada al corazón del muchacho. O sea, es, es típico que en el joven haya cierta necedad. Él quiere ir por ese camino y uno como viejo dice, muchacho, ya yo, yo pasé por ahí, no agarres ese camino. Pero él está encaprichado ahí. ¿Qué pasa? La necedad está ligada al corazón del muchacho. Dice: Pero la vara de la corrección la alejará de él. Tremendo. Como Dios nos da el principio a los padres de la vara de la corrección. No tiene que hablar necesariamente sobre una vara física. Habla de la corrección, la autoridad, el regaño, la corrección, la disciplina, el castigo también, sí. Claro que sí, la vara de la corrección alejará la necedad del muchacho. Proverbios 29, 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Dos pasajes más. Hebreos 12, 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea. El padre que ama al hijo, lo disciplina. Autoridad. Efesios 6.4 dice, y a vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Déjeme darle un ejemplo terrible de cómo cuando falta la autoridad en la casa, los hijos pueden desviarse. Y sabe... Eh, es el caso de Elí y sus hijos. Elí fue un sumo sacerdote en la tierra de Israel. Fue un hombre que tuvo su encuentro con Dios. Fue un hombre que fue puesto por Dios ahí. Pero tenía dos hijos: Ovni y Fines. Ovni y Fines, que estaban en pecado. Déjenme decirle cómo ellos estaban en pecado tomaban más de lo que Dios les había permitido. El, el, la palabra estaba establecida, si cuando traigan la carne para sacrificarla y esté en la caldera, tomen un garfio, un tenedor grande y agarren ahí a la suerte, los que les caiga, eso es de ustedes. Ellos decían, no, lo mejor para nosotros. Y antes de que llegaban, ellos tomaban lo mejor para ellos, no, ese cordero. No sirve, sí, tienes que comprar del que tenemos acá, que es el bueno y el más caro. Y se aprovechaban de esa forma, pero también fornicaban con las mujeres que cuidaban el tabernáculo del Señor. Fornicaban, habla en términos reales. Estaban en fornicación, en pecado. Y servían a Dios así, en pecado. Y Dios le dijo, Elí, ¿qué está pasando? Tus dos hijos están en pecado. No los has corregido, no les has disciplinado. ¿Sabe usted lo que Elí hacía? Hijitos míos, miren lo que la gente dice: que ustedes que están haciendo estas cosas no es bueno, hijitos míos, no hagan eso. Pero los dejaba en el ministerio y no les corregía, porque la corrección, cuando es desde la autoridad, lleva, lleva un acto de ejercer eh, juicio, de de poner las cosas como son, de corregir, ¿verdad? Lo que tenía que hacer era eh, sentar a los muchachos que no pudieran hacer nada hasta que corrigieran su vida, porque estaban contaminando la casa de Dios. Pero él no hizo nada. Y Dios le habló a Elí a través de un jovencito llamado Samuel. Una noche cuando, cuando le habló, ¿se recuerda? Al jovencito Samuel le dijo, dile a Elí que en el día pronto yo cumpliré todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe no es que él no supiera la iniquidad que sea porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado no te como estorbado ponerles un pare yo soy la autoridad aquí y el pecado no va a prevalecer aquí uno no puede contar lo, lo que pasa afuera, pero en mi casa, yo soy el sacerdote. En mi casa, en mi casa va a permanecer el pecado, no señor. En mi casa, en mi iglesia, va a permanecer el pecado, no señor. Lo que pasa allá afuera, en la discoteca, en los amigos, en la escuela, eso es otra cosa, pero en mi casa no va a prevalecer el pecado y allí. Fue un brandingón que no puso autoridad en su casa y sus hijos se perdieron, murieron como juicio de Dios. Y la gloria de Israel fue arrebatada porque los filisteos derrotaron a los israelitas y se llevaron, se robaron el arca de Dios, el arca del pacto. Los dos hijos murieron. Elí cuando escuchó la noticia era un hombre bien grueso, cayó hacia atrás, se golpeó acá y murió al instante. Y la nuera suya, una de las hijas de, de Ofni Fines, creo que era la esposa de Fines, estaba embarazada, dio a luz. Y llamó a aquel niño un nombre terrible que significaba la gloria de Jehová sido traspasada. Este es un niño sin gloria. Y cabot, sin gloria. ¿Qué es lo que había pasado? Faltó el principio de la autoridad. No solamente es necesario que se enseñe la palabra, sino que los padres tengamos autoridad. ¿Se puede hablar, ¿se puede hablar así en, en este día? ¿En, ¿En casa de rey se puede hablar así, pastor? Puedo. <laughs> Déjeme decirle algo que he visto. He visto en nosotros los padres latinos muchas veces mucha pasividad. Aquí no pasa eso, pero allá a veces hemos visto que sí pasa: madres celosas con la santidad, madres celosas con la verdad, pero el padre ah, no le importa nada. Y especialmente si son hijos varones y ven en papi que no hay autoridad. Y ve que mami es la única que pone autoridad en la casa. O sea, la única que. Hijos, no. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No. Pero los hijos varones adolescentes ya ven que papi no pone la autoridad. Papi es más tranquilo. Papi no nos enseña. Papi, papi no nos lo prohíbe. Ahí el resultado es dañino. A menos que Dios haga un milagro. Y se encuentren con Cristo. Y la oración de esa madre cambia al hijo. Claro que sí. Pero cuando falta la autoridad de un padre en los hijos, esto hace un daño terrible. Amados hermanos, la autoridad. Tenemos que enseñar la palabra, pero también tener autoridad. No reposará en mi, en mi casa la vara de la impiedad. El pecado no va a permanecer en mi casa mientras los hijos estén en nuestro, bajo nuestro techo. Somos responsables delante de Dios por ellos. No solamente responsables físicamente, sino espiritualmente. Somos responsables, ya cuando ellos crezcan, salgan, hagan su vida, no somos responsables de ellos, ya depende de ellos y Dios, pero mientras estén en mi casa, yo soy responsable de tener autoridad. En esta casa no se hace eso. En esta casa nos regimos por los principios que la palabra dice. En esta casa enseñamos lo que la palabra dice. Eso que puso ahora mismo Disney ahí, eso es pecado, hijo mío. Los que practican esas cosas se van al infierno. La palabra lo enseña. Así lo dice la Biblia. Mucho cuidado con eso. En esta casa se dan los principios bíblicos. Oh, autoridad de la casa, autoridad. Si falta la autoridad, los hijos se desvían. Tengamos autoridad. Ay, papi, es que yo no quiero ir a, a la iglesia hoy. Ya tengo cinco años, papi. Está bien, mi hijo. Pastor, no traje al hijo porque no quiso venir a la iglesia. Ay, está, está trabajando. Tiene 20 años. No, tiene cinco años. ¿Qué falta? Autoridad. No, yo no quiero orar. No quiero. Ok, no ore, no ore. ¿Qué falta? Autoridad. No, que yo quiero ver su muñequito, esa, esa película. Autoridad. Un día, hace esta semana, me está re, repitiendo Siri ahí, ¿verdad? Siri, esa Siri está ungida hoy. Nunca me entiende a mí, pero hoy sí me está entendiendo. Gloria a Dios por eso. Esta semana me encontré a una madre cristiana. Es que mis hijas de 10 añitos se van de fiesta con las amiguitas por ahí. Esa hermana, ¿cómo es eso? Es que ellas quieren y no se las puede prohibir. ¿Qué está pasando? Falta autoridad. Falta autoridad. Déjeme decirle: los principios que usted no ponga de respeto y autoridad desde que son pequeños, cuando crecen, no, lo, no los gana. A gente que sus hijos, bien pequeñitos, no los trae a la iglesia para que busquen a Dios, no los, los deja que hagan lo, lo que quieren cuando son adolescentes. Los otros días llegó a nuestra iglesia una, una madre con una niña ya adolescente. Venían a la iglesia antes, la niña chiquitita. Dejaron de ir porque sí, porque tenían muchos problemas durante años, durante ocho años no vinieron. Regresó esta semana, la niña ya es una adolescente, viviendo alejada de la presencia de Dios, sin principios en el hogar. Y vino porque la niña intentó quitarse. Ustedes saben, ¿qué pasó? Dejó perder los años de oro. Dejó perder los tiempos donde había que mostrar enseñanza de la palabra, pero también autoridad. Sí, sí hay que ir a buscar a Dios. No, no vas a ir a esa fiesta. No, eh, tus amiguitas lo pueden hacer porque no son cristianas. Tú eres una sierva de Dios. Autoridad. Y el tercer principio, y termino con esto, para que usted no, no me siga mirando con cara mala, con cara de hambre. Algunos están mirando más con cara de hambre. Con cara mala y antes que me tiren piedra, yo me bajo de aquí para que no me maten. Y el pastor me, me invita de nuevo, si no, no me invita más. No, que predica muy largo ya. El tercer principio es uno que la palabra también enseña. Orar por los hijos. Pastor, perdí mi tiempo. Ni le enseñé la palabra, ni tuve autoridad. Queda un recurso: orar por los hijos. Orar por los hijos, porque cuando ya llega a un nivel donde uno no tiene autoridad, o se ha perdido el tiempo, o ya el enemigo va trastornado su vida, está, eh, 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 están controlado por, por, por el diablo, ya se fue de la casa, ya es grande, no puedo hacer nada, que de recurso de orar por los hijos. Y la palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede puede mucho, pero también aún desde que son pequeños orar por ellos y bendecirlos. Yo me acuerdo a veces que estaba despierto aún cuando estaba durmiéndome y papi venía y ponía su mano sobre mi cabeza y oraba por mí. Padre bendícelo, hazle un hombre de Dios. Lo bendigo, te pido que tú lo guardes del pecado, que lo guardes del mal. A veces ni sabía porque ya estaba durmiendo ya, pero a veces sí me daba cuenta. Papi orando por sus hijos. Papi bendiciéndolos. El sumo sacerdote. Antes había una costumbre que él bendecía a los que estaban bajo su autoridad. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. La bendición sacerdotal. ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí? La autoridad bendiciendo a la, a la, al pueblo de Israel. Los padres, ¿qué hacían? Bendecían sus hijos. Oh. Eh, Isaac bendijo a sus hijos, bendijo a Jacob que se le adelantó. <laughs> También bendijo de, de cierta forma a Esaú, lo que es inferior a Jacob que se robó la bendición grande. Jacob, luego antes de morir, se lo vemos orando por sus hijos, bendiciéndolo: Bendito serás tú, eh, eh, hablándole a ellos palabras de bendición. Vemos a, a Job también, el libro más antiguo de la Biblia, posiblemente, orando por sus hijos, hacía sacrificios por sus hijos, por si alguno, por si alguno lo hubiera fallado a Dios. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Usando el principio de orar y clamar por sus hijos, enseñándoles la palabra, manteniendo mi autoridad, pero también encargándolos al único que realmente los puede transformar. Porque yo puedo darle la palabra, yo puedo dar autoridad, pero afuera quien los cuida, yo no puedo. ¿Quién hace que esa palabra sea sembrada en el corazón? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que hace que, que la enseñanza que yo le di en el hogar lo lleve a un encuentro con Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que hace que Él sea convencido de, de pecado cuando desobedece? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que lo guarda? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que lo va a guardar de malos amigos, de malas relaciones, de peligros en la calle, de accidentes? No soy yo. Yo no puedo poner mi mano, es Dios quien lo hace. Por eso, este tercer principio, déselo a Dios, claro que sí. Este tercer principio, amada iglesia, es vital, importante, imprescindible. Rodee usted. A su familia en oración, en oración, en oración. Señor, sálvalo. Aún a la distancia, Señor, Él está en tal país. Cuídalo, tráelo a ti, acércalo a ti, rompe sus cadenas. Suelta sus ligaduras, mira cómo está atado a las drogas, rompe sus cadenas, mira cómo está con malas amistades, rompe esas malas a, a, amistades. Mira cómo él anda mal. Mira cómo esto, guárdalo, Señor. Mira el peligro que viene, cuídalo, Señor. Mira, a mis hijos pequeños, mira cuánto ataque hay en las escuelas, en televisión, en las películas, en los amigos. Protégelo del mal, cuídalo del mal. Protégelo del mal. Aleluya, guárdalo. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Rodemos a nuestras familias de oración, clamando por ellos. Y el Señor, yo creo en este día, los va a cuidar, los va a guardar. Aleluya. Deseo, <coughs> deseo que Dios bendiga tu tu familia. Aleluya. Que Dios bendiga tu casa. Que Dios bendiga. Aleluya. Tus hijos, tus nietos, tus sobrinos. Aleluya. La gente que están bajo tu dominio, bajo tu autoridad, que Dios los bendiga. Aleluya. Y que a pesar de que estamos Frente a un gran ataque del enemigo Dios nos ayude a levantar familias que le sirvan a Él Y que podamos decir como Josué Ustedes escojan lo que ustedes quieran Pero mi casa y yo serviremos a Jehová Denle un fuerte aplauso a Dios por favor, aleluya Pónganse de pie por favor en este día Si pueden poner un poquitico de música instrumental O el, o el pianista puede venir como sea Pero Vamos a terminar este tiempo clamando al Señor, ¿verdad? Mire, vamos a hacer algo especial en este día. ¿Qué le parece si, si, si hacemos un círculo? ¿Se puede, Pastor? Vamos a hacer un círculo acá, así, rodeando el templo, tomando de las manitos para clamar a Dios. Vamos a hacer un círculo. Pónganse por ahí atrás algunos de ustedes así, amados. Qué lindo. Vamos a tomarnos de las manos para juntos clamar al Señor. Interceder que Él cuide nuestra familia. Aleluya. Así que sea para acá, pastor. Venga, venga para acá. Para estar cerca. Así que para acá, manito. Pa. Para no, no pegarme mucho al micrófono, al, al audio. <laughs> qué linda familia, qué linda familia. La palabra dice que donde dos o tres se reúnen, ahí está Él, en su nombre. También la, la palabra dice que cuando nos unimos Por un mismo propósito, Dios lo va a hacer. Vamos a clamar en este día que el Señor guarde nuestras familias. Padre amado, nos unimos en esta mañana para aclamar e interceder por nuestras generaciones, por nuestros hijos. Sabemos, Señor, que estamos en tiempos proféticos, en tiempos finales. Sabemos que estamos en tiempos. Donde el enemigo, apresurado, sabiendo que le queda poco tiempo, hará un último intento para arrebatar las almas. Pero en este día hay un remanente aquí. Hay un remanente que se pone en la brecha. Tu palabra dice, busqué quien se pusiera en medio de la brecha. Alguien que se pusiera en medio de la brecha y levantara su voz, levantara su mano. Y en este día, Señor, oramos, nos paramos. Nos paramos aquí en oración, clamando por nuestras familias. Yo te pido que tú nos ayudes para criar hijos para ti, levantar familias para ti, que nos ayudes para que nuestras generaciones te sirvan, vivan para ti, Señor, te puedan servir. Oramos por nuestros hijos, por aquellos que están bajo nuestro cuidado. Oramos que... Tú nos das, Señor, autoridad para enseñar tu palabra, para enseñarles en tu palabra. Tú nos des, Señor, toda la unción para poder guiar nuestra familia en tus caminos. En el nombre de Jesús. Rogamos que nuestros hijos tengan encuentros contigo. Oramos por aquel que está cautivo, que sea libre. Oramos por aquel que está preso espiritualmente, rompe sus cadenas. Oramos, Señor, por nuestras familias para que te sirvan y que podamos decir como Josué, mi casa y yo serviremos. A Jehová, gracias te damos Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén, dile gracias a Dios por, aleluya, en este día, dile gracias, dile gracias. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Oh, aleluya. Dios, pues tu amor nunca me falla. Dígaselo al Señor, aleluya. En tus manos. Mi vida siempre ha estado desde que me despierto.